mis amigos de YouTube. Hoy vamos a ver un video que un amigo mío de Estados Unidos me envió, me dio permiso para hacer una reacción y también para enseñárselo al público de habla hispana o español. Entonces vamos a ver este video. Quiero que tengan en mente que yo no sé exactamente qué sucede antes de la edición de este video. Puede ser que los motorizados le hayan hecho algo al otro carro. Digo, tiene que haber alguna razón. No, no cualquiera simplemente hace lo que vamos a ver porque sí, ¿no? Bueno, vamos a ver el video y ahí les va. Comenzamos. Ay, ya la verga, weón. Chucha, ese man. O sea, se va a formar que problemón. O sea, el pick-up camión, o sea, puedes matar a alguien, weón. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está diciendo. Ahora, chucha. Ahora este man está, dije. Puta, se está buscando qué problemón con la gente de las motos, weón. ¿Para qué pinga tiene que estar haciendo esa vaina, brother? Ve, nomás vete y ya, deja de estar buscando problemas. O sea, ahora sí empezó la rosqueadera. Se formó la. Ahí viene el verguero. Viene. Ah, se fue. Ay, a la verga. Ahora se va a formar. Qué pinguero, freno. Ahora el man está echando reversa. El man dice que ni pinga. El man está tratando de abrir la puerta. Ay, a la verga, man. O sea, en verdad también estos manes. Estos manes también son bien estúpidos, weón. Ya dejen que el man vaya para adelante, weón. Ahora, puta, ahora también. Esto es Estados Unidos. O sea, mira, los otros carros están yendo para adelante, Frank. Ellos no quieren saber nada del verguero. Chucha, man. Y esta vaina es de Estados Unidos, brother. Aquí todo el mundo tiene armas. O sea, yo no sé cómo no se han agarrado a balazo ahí, dije. Y estas mujeres, brother. Y escuché verga, escuché verga. Estas mujeres, ¿qué hacen ahí, man? Siempre dije, vamos a salvar la situación, brother. Lárgate de ahí. No tienes nada que estar haciendo ahí. Tú eres una mujer, después te pasa un verguero, brother. Ah, ya la pinga, tumbó la moto. Y le pasó por encima. Ahora sí se va a formar un pinguero, Frey. Chucha, ahí van los manes para encima, le van a tirar los carros. ¡Ay, a la verga! Chucha, no sé si pudieron ver esa vaina, pero el man, uno de los manes se estrelló contra el carro, weón. Chucha, este man está feliz, brother, porque el man agarró y tiene todo este pinguero en cámara, weón. O sea, que ese man ahorita, el YouTube de este man batadi, que. Chucha, estos gringos están. Ah, chucha, el pick-up ahora se va por el otro lado. Sea, yo creo que sí. Bueno, esto es todo lo del. Chucha, en verdad, chao, yo te digo una vaina, man, los gringos están un poco ponchis, weón. Y qué suerte que nadie dice que chucha, ese man es una amenaza. Aquí somos 400 en moto y ese man está en un pick-up. O sea que los pick-up de esos gringos son una vaina seria, son grandes, brother.
O sea, si ese man quiere, ese man mete reversa y le pasa encima un pocotón de gente. Chucha, pero se salvaron, que nadie sacó una pistola y empezó a soltar bala ahí, weón. Pero bueno, pues, la verdad no sé quién tiene la culpa, quién comenzó la vaina. En mi opinión, los dos están hasta la verga, los dos están mal, ¿okay? Pero bueno, yo lo dejo a su decisión. Ustedes, si quieren, pongan su comentario, digan, no sé, déjenme saber qué piensan sobre el tema. Si quieres, también les pongo el video sin el comentario. Aunque, bueno, yo creo que es lo mismo. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego. Este es Fracking Moro. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal. Además, si te gustó este video, dale click en ese like button. Quítate y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.